José Romero García, de 39 años, fue encontrado sin vida en las afueras de un bar ubicado en el barrio Santa Rosa de Bluefields. Solo chambeaba y la chambita que hacía se iba para ver guaro. Mi mamá le ayudaba. Yo le decía a él que buscara cómo trabajar, que trabajáramos juntos. Yo lo iba a dar trabajo, pues chamba. Nunca me hizo caso. Tiene seña que lo amarraron y lo vinieron a volar ahí. Familiares del hombre afirman que este ingería licor. El médico forense aseguró que el hombre presentaba signos de violencia en el cuerpo, las manos atadas y que su muerte fue por asfixia mecánica. Lo que encontramos fue no tenía signos de defensa, sí tenía signos de que lo amarraron y murió por una asfixia mecánica, con estrangulación. Una soga en el cuello. La policía investiga el móvil del caso, llevándose a un hombre retenido, cuyo nombre es Elgin, quien acompañaba al occiso ayer. El sujeto fue llevado a la estación para las averiguaciones correspondientes y así dar con el paradero del autor del crimen. Oye, yo no sé nada, estaba anoche con él. Después él se vino con el otro muchacho y... Desde Bluefields, Costa Caribe Sur, este es un reporte de Hazel Zamora.